Gobernador, ¿cómo serán los próximos cuatro años, gobernador? ¿Cómo serán los próximos cuatro años? Escuchamos al gobernador Retaliano. Un optimismo. Yo creo que los salteños vamos a poder seguir trabajando juntos, seguir generando la posibilidad Natalia, de convertir muchos sueños algo. En realidad. Natalia, escuchamos es el al gobernador. Gran desafío, son los sueños, son las ilusiones con las cuales hoy asumo de nuevo este compromiso por el pedido de la gente. ¿A qué se apunta estos cuatro años, gobernador? A seguir profundizando la lucha contra la inequidad, a trabajar para que Salta crezca con todos los salteños, para que podamos realmente lograr que aquellos que todavía no pudieron experimentar una mejora en su calidad de vida lo puedan hacer en los próximos años. Habló mucho de la seguridad, gobernador. Sí, es una materia que tenemos pendiente, en la cual tenemos que trabajar con mucha fuerza. También mencionó educación y salud, gobernador. Son materias pendientes también. Vamos a seguir trabajando muy fuerte junto al gobierno nacional, junto a los gobiernos municipales. Son muchas más las cosas que tenemos por hacer que las que hemos hecho hasta ahora. Y el gran apoyo de la gente en las elecciones de abril a nosotros nos da la fuerza para encarar ese desafío que tenemos por hacer.